¿Qué tal, amigos? Ya estamos en Arte Mundo Latino, con lo mejor del arte de Latinoamérica. Y nos encontramos en el Museo Pedro de Osma, en Lima, Perú. Este museo alberga una de las colecciones de arte virreinal más importantes del Perú. Y hoy tenemos un programa recopilatorio con lo mejor del 2009. Así que no se mueva ese asiento, porque Arte Mundo Latino ya está con ustedes. A continuación, en nuestro primer bloque, algunas de las mejores entrevistas del 2009. Acompáñenme. Muchos años después, donde yo realmente decido ser cantante, ¿no? De alguna manera, siempre cuando estaba con la inquietud de irme por otro lugar, siempre pasaba algo que me jalaba de nuevo a ser cantante. Cuando podré regresar y cerrarme contigo en un patio, dejar que el viento entre la maceta sirve por tangos. Por fin veré a mi gente, por fin me veré. Cago el mentidero, muero por él, no muero por él. Que ese es el regalo más grande que me ha podido dar Dios en la vida, ¿no? El poder cantar. Yo con el canto he experimentado cosas increíbles, ¿no? Mira, cuando busco una historia, cuando busco qué historia contar, tengo que tener presente que me tiene que tomar, me tiene que quitar el sueño. Yo sé que me tiene que acompañar esta historia los próximos 4 o 5 años. O sea, no puede ser muy liviana, no puede ser light. Es una historia que tiene que trascender el tiempo, que tiene que tener permanencia y que tiene que trascender también la localidad. Es decir, no puede ser una historia que solo interese al Perú hoy, porque el Perú también es un fenómeno cambiante y América Latina es un fenómeno cambiante. O sea, tiene que tener una historia que tiene un vuelo universal, ¿no? Y entonces ahora estoy trabajando con una historia que creo que es muy conmovedora y es una historia que va a durar en el tiempo. Y entonces por ahí me he dado cuenta que tengo ahí carne para trabajar. Sí me considero un escritor urbano porque vivo en una ciudad, he vivido siempre en una ciudad y además también porque mis mayores referentes en cuanto a la hora de contar una historia es el cine norteamericano un poco. Es por eso la presencia de asesinos en serie, es por eso la presencia de comedias de situaciones con un esquema bastante norteamericano, por decirlo de alguna manera. E incluso algunas de mis historias tipo Carne Quemada se desarrolla en Chicago, El Dolor por tu Ausencia en Nueva York, Ópera en Nueva York, ¿no? Y no es por una cuestión de no tener historias que contar en Lima, sino simplemente porque hay todo un referente cinematográfico detrás. Adiós al Camino Amarillo, por ejemplo, es una ciudad cualquiera, una gran ciudad en cualquier parte del mundo, ¿no? Y son personajes urbanos, son personajes solitarios, son personajes que andan buscando el amor, son personajes que andan un poco perdidos, inmersos dentro de una gran ciudad, que es un poco también lo que pasa aquí en esta última obra, Sala de Ensayo, ¿no? Que son personajes que están probando cómo resolver sus problemas, ¿no? Actuar, probar, intentar, fracasar, experimentar. Mira. A mí el personaje de Nancy es uno de los personajes que más me ha llenado. No solo por la trascendencia que tuvo por ser nominado al Oscar con Fresa y Chocolate, no, yo amé ese personaje porque me gustaba, porque es un personaje muy contradictorio y es un personaje que la gente puede pensar que es una prostituta y puede pensar que es una mujer con muchos problemas, pero cuando la gente termina teniéndole mucho amor al personaje. Esto yo creo que fue coyuntural. Me sentí en la necesidad de darle este homenaje a Titón, de que la obra de Titón perdure, de que no desaparezca, de que Titón sea una persona que la gente conozca el resto de sus películas, porque se conoce mucho Memoria, Fresa y Chocolate,
pero no se conoce una pelea cubana contra los demonios, los sobrevivientes, la última cena, que es una joya también. Y primero hice este libro, que fue la introducción para la película, que es un epistolario donde Titón habla, le escribe a grandes directores, productores, todo, Tony Richardson, Sabatini, Sidney Pollack, Robert Redford. Y me vi en la necesidad y dije, yo quiero, esto ahora creo que tengo que complementar con un documental donde sea también la voz de Titón la que haga este recorrido, pero por sus películas, ¿no? Trinidad, sus vacaciones en el siglo XVI. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Bueno, mi trabajo, lo que hago ahora, no tiene nada que ver con lo que hacía en ese tiempo, pero todos hemos tenido, todos los 11 artistas que estaban ahí en esa exposición tuvieron un decursal de su trabajo de muchas formas, ¿no? Mi trabajo tiene que ver con una especie de introspección antropológica en las artes plásticas, incorporando elementos de la antropología, la etnografía. Era lo que yo quería hacer, quería trabajar sobre una realidad de la cultura cubana que solamente se había dado en ciertas áreas, por ejemplo en la música, más que todo, y en algún que otro estudio antropológico, que fue Fernando Ortiz, Lidia, gente como ellos, que lo que hicieron fue hacer un trabajo antropológico sin usarlo como parte de, digamos, de la cultura. Era una investigación mía personal que tenía que ver con muchas vertientes, ¿no? Filosofía indígena, religión, antropología cultural, es decir, el menaje cultural de esta gente. Había muchas vertientes. Y yo, por supuesto, lo empecé a utilizar para mi trabajo.